Muy buenos días. En la carta a Pérgamo, en el capítulo 2 y el versículo 16, el Señor les dice: Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nadie está seguro, como hemos estado hablando estos días acerca de las enseñanzas específicas de los nicolaitas, pero sí sabemos que distorsionaban y negaban la verdad de la palabra de Dios, a tal punto que hacían tropezar a la gente sembrando dudas en su corazón. Acomodaban la verdad a la sociedad impía e inmoral que los rodeaba y despojaban así de su poder para transformar las vidas. ¿Qué peligro corremos cuando buscamos la aceptación de la sociedad que nos rodea? No es fácil plantarse defendiendo la verdad de la palabra de Dios y las convicciones que como hijos de Dios y miembros de su familia, de la iglesia, tenemos que mantener. Esto es un desafío siempre para los cristianos de todos los tiempos. Y este llamamiento, dice nuestro comentario, incluye dos aspectos. Por una parte, se llama la congregación al arrepentimiento y por otra, se amenaza de modo muy específico a los herejes si no se arrepentían. Aquellos que no auspiciaban estas cosas, pero toleraban tales prácticas de parte de algunos de los miembros de la iglesia, juntos con los culpables, debían de modo imperativo arrepentirse. Ahora, la palabra arrepentirse se encuentra 12 veces en Apocalipsis. 8 de ellas se dirigen a las iglesias en Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea, como órdenes para que se arrepientan. Y notad que son las cuatro iglesias en las que había un sentimiento de orgullo, es decir, se sentían importantes, se sentían mejores que otros, y son las que estamos estudiando en nuestro devocional dentro de este enfoque. Iglesias satisfechas de sí mismas, cuando en realidad debían arrepentirse y debían corregir algunas cosas como estamos viendo a lo largo de estas semanas. Las otras cuatro veces que aparece la palabra arrepentirse en Apocalipsis están en tiempo pasado y se refieren a incrédulos que se negaban a arrepentirse precisamente. Los cristianos de Pérgamo tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores de en medio de ellos. Tenían que reconocer que se habían comportado mal, porque si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, también su pueblo debía odiarlas. Por esto invitó a los cristianos a que convirtieran su laxitud, su frialdad en vigilancia, a que impusieran disciplina espiritual y a que expulsaran de entre ellos a los nicolaitas y a los que se adherían a ellos. Si los destinatarios se negaban a obedecer, dice el Señor, vendré pronto. Y el verbo griego tiene el venir en tiempo presente. Y en este sentido, la venida de Cristo no se refiere a la venida del Señor en el juicio inminente que será rápido y seguro. Los nicolaitas no tendrían que esperar hasta la segunda venida de Cristo para que Jesús hiciera realidad su amenaza. Así como los nicolaitas y Balaán experimentaron el juicio de Dios durante su vida, también los nicolaitas se encontrarían pronto con Jesús como guerrero durante su propia vida. Durante la batalla que Israel libró contra los madianitas por orden de Dios, los israelitas mataron a Balaam. Esto está recogido en Números 31, 1 al 8 y luego en Josué 13, 22.
Así que advertimos hoy que el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra contra los nicolaitas. Va a luchar contra ellos con la espada de doble filo que sale de su boca. Y con esta espada dará muerte a los malos. Y estos incluyen a los nicolaitas y sus adherentes, quienes sirven a Satanás y están empeñados en destruir a la iglesia. Estos se van a encontrar con la espada de un guerrero, un señor victorioso. Y qué tremendo es pensar en el Señor disciplinando, como lo hizo también a la iglesia, a los corintios. Ahora, si los de Pérgamo no hacían caso a las serias palabras de amonestación del Señor Jesucristo, la palabra se transformará en la espada de mi boca para combatirles, dice nuestro comentario, y ya hemos mencionado la muerte de Balaam. La frase, pues de lo contrario, vendré pronto a ti. Es una frase de difícil interpretación, pero entendemos que se debe de entender en contra de la congregación en juicio, pero no como una referencia a la segunda venida de Cristo. Lo que Jesús les dice es que dejaran de ir más allá de la palabra de Dios, que no permitieran que otros plantaran semillas de dudas en su mente. Así fue como Satanás comenzó su engaño a Eva en el huerto del Edén. Y es lo mismo que hacen hoy los que distorsionan la verdad. No estamos en posición de juzgar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. Ahora, las buenas nuevas que hoy tenemos son que Dios hace que todas las cosas sean para el bien de quienes lo aman y sirven. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos los que se vuelven al Señor y se arrepienten experimentan su amor, su gracia y su misericordia. Por el contrario, el Señor repudia a todos los que le rechazan. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, a reyes incluso que rechazaron la amonestación. Pero el Señor honra sus promesas y anula sus amenazas al pecador arrepentido. Pero cuando no hay arrepentimiento, el Señor cumple sus promesas. Por eso hoy es un día solemne, es un día de advertencia. El creyente puede vivir con pecado en su vida, lamentablemente, pero antes o después, si es un verdadero hijo de Dios, no un profesante, no un religioso que está anotado en los libros de membresía de la iglesia, pero no ha experimentado realmente la salvación, entonces tenemos que esperar que el Señor se levante como un guerrero, como un padre que disciplina. El Señor lo aclara a los hebreos, hablándoles de que Él es un padre que disciplina a aquel que recibe por hijo. Y esto es tremendo. No, cuando los hijos de Dios vivimos esperando la venida del Señor. Pero tenemos que pensar en que el Señor puede venir a nosotros anticipadamente, no ya para recogernos y llevarnos para estar con Él en la gloria del cielo, sino que viene a nuestro encuentro para disciplinarnos cuando hay un pecado, cuando no estamos siendo firmes en la verdad, cuando vamos contemporizando con el mundo. Cuando nos vamos acomodando a la sociedad y nuestro testimonio pierde eficacia, cuando dejamos de abrazar la sana doctrina para aceptar pecados flagrantes que afean, ensucian el testimonio y manchan el mensaje del Evangelio. Dios no lo toma en poco. Para Dios es trascendente e importante la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios.
Es una vida llamada a la santidad. A entrar a la santidad como un compromiso adquirido, voluntario, una decisión asumida de decir, Señor, voy a entrar a vivir en santidad porque soy tu hijo, porque soy tu hija y porque quiero vivir agradándote. Aunque eso me lleve a pagar un precio delante de la sociedad, reciba el rechazo de familiares, de compañeros de trabajo, de vecinos o de quien sea. Pero es mucho más importante vivir agradando a Dios que agradando a las personas. Y esa es una presión que vamos a experimentar a lo largo de toda la vida. Vez tras vez van a venir situaciones como estas en la vida. Pero la advertencia hoy es que las prácticas de pecado en la vida del creyente no son poca cosa en la estimación que el Señor hace de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en este día y que el Señor nos ayude a tomar en serio la importancia de una vida de santidad que glorifique su nombre y que haga de nuestros testimonios verdaderas antorchas que resplandecen para gloria de Dios y para extensión del reino de Dios aquí sobre la tierra. Mi oración escrita esta mañana es: Amado Padre, abre mis ojos para entender y aceptar tu corrección. Que no tengas que venir a mí en mi contra, lo cual debe ser una experiencia muy triste y amarga. Que tu palabra sane mi vida y mi corazón y lleve fruto de vida eterna en mi ministerio para gloria de tu nombre. En ese nombre oro hoy, el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana para cerrar ya esta semana meditando en la carta del Señor a la iglesia en Pérgamo. Que el Señor os bendiga.